a sus seres amados, le darían una pupusa con formalina, que lleve queso con formalina. Los cargamentos de variedades de quesillo y queso morolique procedían de Nicaragua y Honduras. Fueron detenidos por contener químicos y bacterias, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se rechazaron por contaminación microbiana dos envíos de Nicaragua y uno de Honduras. Uno de los casos era de queso morolique, los otros dos son de quesillo. Y son envíos de aproximadamente 25 mil kilos. O sea, estamos hablando de aproximadamente 75 toneladas de queso los que fueron rechazados. El asesor técnico del despacho del Ministerio de Agricultura aseguró que el tipo de bacterias podría afectar la salud de la población. Lo que hemos encontrado en el último mes nos indica que el tipo de bacterias que se han encontrado son aquellas que generan básicamente diarreas. El ministro de Agricultura, David Martínez, descartó la suspensión de las importaciones y han elevado los controles e inspecciones en fronteras. No estamos parando el comercio en lo absoluto. Simple y sencillamente estamos ejecutando acuerdos pactados. Agricultura advirtió que aplican los protocolos establecidos para la importación de productos de consumo humano. Una vez una empresa se encontró que había un cargamento con contaminación y se le rechazó, los siguientes envíos van a ser muestreados todos por de forma consecutiva. Y si a esa empresa nuevamente se le encuentra un cargamento contaminado, entonces esa empresa pierde el derecho a exportar a El Salvador. La medida fue apoyada por representantes del sector ganadero. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.